Amigos, bienvenidos a su video de Virtuoso, Guitarra Eléctrica Volumen 3. Mi nombre es Fernando Charó y voy a ser su instructor a lo largo de este video. En este curso vamos a ver la escala diatónica con sus 7 patrones, vamos a ver la escala pentatónica mayor-menor, la combinación de escala diatónica con escala pentatónica, vamos a ver la escala armonizada mayor y menor, vamos a ver las triadas y muchas cosas más. Bienvenidos. Ok, afinen conmigo. De la sexta a la primera cuerda. Sexta, mi. Quinta cuerda, la. Cuarta cuerda, re. Tercera cuerda, sol. Segunda cuerda, sí. Y primera cuerda, mi. Ok, vamos a ver las escalas diatónicas. ¿Qué onda con las escalas diatónicas? Vamos a empezar con un solo patrón, el número 1. Nuestro patrón lo vamos a hacer en do mayor y la menor. Es muy sencillo. Vamos a comenzar de esta manera. Vamos a comenzar con el meñique en el dedo, en el traste número 8. Recuerden que cada dedo corresponde a cada traste. Tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Esta es una escala a una octava. Para que nuestro patrón esté completo, vamos a hacerlo 2 octavas. Síganme. Do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Aquí vamos a comenzar justo nuestra siguiente octava. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Completa sería así. Ok, esta es nuestra escala mayor. Ahora, las escalas son relativas. Es decir, para una escala mayor siempre corresponde para un acorde mayor siempre corresponde un acorde menor. Primero al sexto grado, esto lo voy a explicar a fondo un poquito más adelante. Es decir, para cada acorde mayor corresponde uno menor y para cada menor corresponde uno mayor. Aquí lo vamos a hacer de esta manera. Para do mayor, su acorde menor es un la menor, es su relativo, sexto grado. Lo que tienen en común ambos grados, ambos acordes, es que comparten la misma escala, con los mismos intervalos. La diferencia es de que nosotros para tocar una escala menor de la tenemos, es exactamente el mismo patrón de notas de la escala mayor de do, solamente que hay que empezarla a tocar desde la nota de la y terminarla en la nota de la. De esta manera tenemos la misma escala que practicamos hace rato, pero vamos a comenzar ahora desde la nota de la, es decir, desde el quinto traste. Sería la, si,
do, re, mi, fa, sol.